Sandra Barneda finalmente confirma lo que muchos sospechaban hace tiempo. Te lo contamos. Sandra Barneda está atravesando uno de los momentos más románticos de su vida. Así lo confirmó hace algunos días tras mostrarse por primera vez con su pareja de manera pública. Pero el amor por su chica es tan grande que no le alcanzó con dar a conocer su noviazgo y recientemente se animó a dar este paso en su vínculo sentimental. Sandra Barneda es una de las presentadoras con más trayectoria en el rubro. Su paso por diferentes formatos televisivos le dio la oportunidad de tener un lugar asegurado en Telecinco como conductora de La Isla de las Tentaciones y Supervivientes. Si bien prefirió mantener su romance en secreto por varios meses, lo cierto es que Sandra Barneda ya no puede ocultar su amor por la bailarina, Pascale Paerel, con quien formalizó su noviazgo hace poco más de un año. Pero la artista no es el único amor por el que Sandra Barneda se deshace. Su compañero, Leo, quien adoptó junto a Nagore Robles, es uno de sus pilares principales. Así lo confirmó por medio de sus redes sociales en donde le dedicó una bonita carta abierta. Mi declaración de amor más especial, comenzó diciendo la comunicadora. Yo creo que sin ti no sería nada. Llegaste a mi vida creo que en uno de los momentos más complicados. Me has llenado de amor, no te ha importado la hora. Me has aguantado lloreras, risas, compañías que a lo mejor no te hacían mucha gracia, y siempre con una buena cara, expresó Sandra Barneda, muy emocionada al dirigirse a su fiel amigo. Si bien muchos esperaban una dedicatoria a su pareja, lo cierto es que Sandra Barneda tenía un propósito muy especial. La presentadora invitó a sus seguidores a hacer uso de su audio para dedicarle estas palabras a una persona especial o a vuestras mascotas, algo que sin dudas le haría mucha ilusión.